Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos a estar viendo un poco este limón, este material de limón procedural que hice hace unos días. Este tuvo un montón de repercusión, hubo como 4000 y pico de, de likes y salió ahí en, en algunos artículos. No voy a hacer todo porque imagínense que seguir esto paso por paso es un poco complicado. Eh, llevaría mucho tiempo y los tutoriales largos la verdad que la gente no los mira mucho. Así que en este video nos vamos a enfocar más en la cáscara del, del limón. Y eventualmente haré otro con la parte de adentro. Así que bueno, en principio empezaremos con esto que les puede servir tanto para el limón, le cambian el color, puede ser naranja, puede ser también una fru la frutilla tiene un, una especie de patrón bastante similar. Se puede hacer un poquito menos aleatorio, digamos. Este, pero bueno, creo que está bueno aprender un poco sobre cómo podemos hacer eh, materiales orgánicos y materiales eh, de comida o frutas, fuera. Muy bien, así que si están interesados, vamos a empezar con esto. Bien, creamos un nuevo material, vamos a borrar esto y vamos a crear una esfera. Seleccionamos Cycles, GPU, experimental. Vamos a subdivisiones aquí y vamos a cambiar esto de 8 a 1. Vamos a Modificadores, Subdivision, y vamos a poner Adaptive acá. Okay. Ahora cuando vamos aquí se ve perfectamente liso. Vamos a Shading, voy a ir al mundo y voy a agregar un HDRI para tener una iluminación básica. Y esto lo hago para que, pese que haya un HDRI, no vemos el fondo, digamos. Si no pusiera esto en el conector directo, tenemos el HRI molestando. Así que lo hacemos así. Voy a ahora a cambiar de vuelta a objeto, nuevo material. Y vamos a empezar a ver un poco esto. Vamos a usar aquí objeto. Y vamos a usar el boron en principio para crear esa cosa de como agujeritos que tiene el limón en su cáscara, en la piel. Como ven aquí... Se cortan las... Los, el hoy básicamente, si sacamos el Randomness, en realidad son puntos que están puestos en el espacio, digamos. Es como una grilla para todos lados, digamos, de puntos que están exactamente a la misma distancia. Y se toma desde el centro de esos puntos hasta que toca con el, con, con el de al lado, ¿ven? Entonces aumenta el valor y hasta que choca con, con otra cell. Y con el randomness lo que hacen es que pase esto, que, que es lo que más conocemos generalmente. La idea es que vamos a usar el Smooth F1 y de esta manera perdemos ese borde, que si no, cuando usamos esto como un height map, como un mapa de altura, Veríamos ese, esa especie de borde así horrible que no, no tiene nada que ver con el limón. Entonces, bueno, vamos a usar el smooth F1. Vamos a aumentar este valor a ver, alrededor de 20. Vamos a usar matemática y vamos a multiplicar por sí mismo. Y esto va a ser en vez de que sea una, una especie de crecimiento eh, lineal de valor, como lo estoy multiplicando por sí mismo, la curva va, va a ser básicamente va a ser así. Y estos agujeritos van a ser más eh, redondeados en vez de como una especie de cono, digamos. Lo voy a usar también en un logaritmo, base 10, también buscando lo mismo, redondear el, el, los agujeritos. Por último, multiplicar para darle qué tan alto quiero que sea este, 0.005, creo que es lo que usé más o menos. Y esto lo vamos a usar en Displacement. Nos falta todavía activar en el material aquí. Vamos a Settings. Y donde dice displacement, lo vamos a cambiar a displacement only. Vamos a cambiar el mid level a 0. Vamos a conectar esto en nuestra altura. Y esto en el displacement. Vamos a conectar nuestro. Y me olvidé dejar el randomness. Me quedan 0.50. Vamos a dejarlo en 1. Que se ve más orgánico. Y ya empezamos a tener un poco lo que es la piel del limón. Lo que son sus. Eh, digamos, sus agujeritos. Esos que tiene. ¿no? Si no usamos, miren qué pasa si ponemos el F1. Justamente estos. También lo que están haciendo es darle otra forma. Ahí está. Esto no es lo que queremos. Entonces. Eso, por eso fue que usamos Smooth F1. Y un poco estos, estas eh, funciones para llevarlo a lo que nosotros queríamos. Para ayudar con la forma de limón, no voy a hacer todo como lo hice yo. Porque fue todo con mapas y es. La verdad que es pesado. Digo, son cosas que hago para. Porque me gusta, una cosa es hacerlo durante horas, tranquilo, haciendo lo que tú querés, y otra cosa es explicarle a otra persona para que haga todos los mismos pasos que tú. Sería un, un tutorial muy aburrido y largo. Así que esa, la forma se la pueden dar ustedes manualmente, lo pueden, lo pueden este, modelar, digamos. Lo que sí pueden usar, que, que está bastante interesante, es otro noise acá. Vamos a usar objeto también. Este quiero que sea un valor sea una textura grande y sin ningún detalle porque no quiero esa especie de rugosidad sino que quiero algo lisito y tal vez muy grande creo que lo voy a llevar como a 2 o algo así quizás 3 ahora lo vamos a ver esto lo vamos a multiplicar por un valor y agregar el valor es lo multiplico para darle la altura que yo quiero a esto ¿no? y luego lo agrego a mi mapa de altura aquí vamos a ver en qué estamos Todavía no se ve nada, pues, bajo 0.05, vamos a ver. Y ahí ya empiezan a ver, le da esa especie de deformación de aleatoria, digamos, que puede ayudar a crear algo más orgánico. Obviamente, ustedes después pues, escala, por ejemplo, en lo escalan así, le, le sacan un poquito le, le, la puntita esa que tiene abajo, bueno, lo, lo harán ustedes. Pero en principio lo que es la altura, el, el mapa de altura de, de la piel ya lo creamos. Ahora le vamos a dar un poco el color. Para eso lo que hice fue tomar este mismo máscara que tenemos aquí y usar un mix RGB con esto en el factor. Entonces lo que es blanco se va a utilizar el color de abajo y lo que es negro el color de arriba. Entonces... Mi idea fue ensuciar un poco esos poros, porque observando limones, que lo primero que tienen que hacer cuando van a hacer un material es tener un montón de referencias. Sin eso es imposible hacer un material que, que se vea bien. Imposible. Nadie, ni siquiera, no sé, los mejores dibujantes, pintores de la historia, escultores, hacen cosas sin referencia, digo, O sea, es, es ilógico. No tiene sentido hacerlo. Habrá algún superdotado que lo hará, pero digo, no, no quiere decir nada. O si dibujamos siempre lo mismo, bueno, eh, finalmente más o menos como que nos familiarizamos tanto que aún así es buena idea tener referencia siempre. Muy bien, entonces colores aquí, más o menos, mis colores fueron entonces que dijimos blanco va a ser el amarillo, o sea, es el color de abajo, más o menos por ahí, y el otro un color oscurito, después lo vamos a retocar igual. Bueno. Esto sería nuestro color porque después vamos a utilizar eh, subsurface, entonces va a cambiar este color. No, no es que ese es el color final, ¿no? no tiene nada que ver con el limón. Al mismo tiempo, quiero un subsurface, que es la luz que entra dentro del, de la piel, digamos, pero no atraviesa, sino que queda rebotando ahí, es lo que pasa en nuestra piel y, y, y un montón de, de materiales, generalmente los orgánicos. Entonces voy a utilizar esto para darle un diferente subsurface a la partecita que está más arriba y otro a la que está más adentro, digamos. Vamos a sacarle la saturación porque esto solo me interesa el valor, que es lo que va a ser valor de subsurface. En principio yo voy a usar un 0.3 genérico, así para todo. Y aquí es donde voy a usar un color amarillo bien brillante. Y además voy a bajar el roughness a 0.27 más o menos. Y ahí empezamos a tener algo más parecido a lo que queremos. Esto todavía está demasiado grande el agujerito, ¿no? El que, está, el que estábamos usando aquí. Entonces lo que voy a hacer es usar un map range y cambiarle el valor un poco. 0.2, ahí se ve un poco mejor. Esto es lo que me va a estar, vamos a ver, ahí como manchando. Ahí está la parte de adentro de esos polos. Y si yo uso también aquí, voy a usar el valor 0.3. Para la parte amarilla 0.3 y en esta parte voy a usar un valor más bajito para los agujeritos y esto en el subsurface. Ahí se van a ver un poco más claro. Como esto es, digamos, tierra o qué sé yo, suciedad, quién sabe, partes de lo que fuera, no tiene ese subsurface. Entonces se lo estoy bajando y se ve más, más real, digamos. Entonces ahí más o menos tenemos lo que sería la cáscara del limón terminada. Muy bien, y así es como hice la cáscara. En algún momento, probablemente haga la parte de adentro. Otro, en otro tutorial haremos el material de adentro. Así que bueno, espero que les haya gustado. Avísenme si les gusta este tipo de, de, de tutoriales para hacer materiales. Si prefieren seguir un poco más con Geometry Nodes, este, así yo sé un poco qué es lo que les interesa más y enfoco más en eso. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.